Cut. En una sociedad mucho más demandante que la de antes, y por eso mismo nuestros compromisos e ideas deben ser más importantes cada vez en relación a grupos humanos a los cuales podamos cambiar sus vidas, porque eso es lo que agradece, que genera un mundo mejor, no para nosotros, sino para los que vienen, y ahí es donde uno tiene que ponerle más cariño. Y yo creo que es una pauta fácil de hacer, que además genera que la gente quiera ver, porque a la gente le encanta verse. Hay una cosa como pantallas narcisistas que es sumamente influyente a la hora de entender cómo los públicos se comportan. Y por eso mismo la gente prefiere Facebook, porque se puede volver a encontrar con sus amigos lo que les gusta. Y el desafío de los medios de comunicación, que es un gran problema, es que muchas veces compiten por la atención del público y compiten contra algo más divertido que ellos, que es la gente en sí misma, que debe sentir más placer de verse que de ver a otro. Sí, yo creo que es una interacción, cada vez más tensión, y cada vez yo creo que los medios pueden generar más respuestas para instalar a los usuarios, pero los usuarios son súper importantes y por eso hay que leerlo a través de Big Data. Está buenísimo. Sí, 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 esas cosas suceden más. Si se enfrentan a las realidades del pensamiento paralelo, de la estrategia y del miedo menor al fracaso, y lo hacen desde los institutos, las universidades, va a ser mucho mejor, porque esos son los lugares de experimentación segura. Cuando uno sale al mundo real, todo lo que está fuera es mucho más difícil de empujar. Primero, las universidades tienen que ser ese lugar donde tienen que haber estos experimentos, y por eso mismo me puse muy contento cuando me invitaron de este centro de innovación a poder hablar. Sí, yo creo que es importante que tengan imaginación siempre, a la edad que sea, pero cuando son más chicos es lo que hay que fomentarles, porque si no tienen imaginación van a ser alguien que va a consumir todo y no va a poder procesar nada. No, okay.